Jones. Y bueno, estamos otra vez en el punto de inicio, si nos tocará el examen en tráfico, ¿vale? Que es la calle Minería. Esta es una zona que toca mucho de examen y que sobre todo toca a primera hora, porque los examinadores salen de aquí de tráfico, ¿vale? Entonces, si nos toca el examen 7:45 o 8 de la mañana, va a ser aquí, ¿vale? Entonces, como nos queremos ir para Montjuïc y luego Poplasec, en la Plaza de las Matemáticas vamos a cogernos la tercera salida. Ya sabes, siempre que veas línea de detención en el suelo, al lado semáforo, ¿eh? Bueno, aquí y en todos lados, ¿eh? Sí. Siempre hay este, línea. Pero... Es, el ciclista no puede... Bueno, ahora sí que puede pasar, no, porque tiene... mira, el tuyo se te pone rojo. ¿Ves? Tu semáforo lo tiene rojo. Sí. Y ahora, en teoría, la ciclista tiene el suyo en verde. Bueno, es que me había parecido ver ahí un verde y verde. Sí, 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 porque ahí tienes otro semáforo... O tenías verde, porque mira, está regulando el paso de ahí detrás. Ah, vale, claro, claro. El de allí. Claro. Si ahí se te pone rojo, has de detenerte más para atrás y entonces pasan los vehículos que están ahí entrando a la rotonda. Claro, ¿vale? Claro, claro. Sí. ¿Qué lío, Dios mío? Bueno, es que la Plaza de las Matemáticas, tío, aquí parece que regalaban los semáforos, ¿eh? Sí, sí. Sí. Buena idea. Aquí, madre mía, no pusieron más semáforos pues porque no habían más, ¿eh? Si hubieran habido alguno que otro más, lo hubieran aprovechado, ¿eh? Lo hubieran puesto. Venga, sí, tercera salida. Esta es la nuestra. Ahí justita. Siempre te acuérdate que cuando el peatón esté a un metro del paso, más o menos, tenemos que dejarle pasar, tenemos que detenernos. Sí, un poquito. Es porque has levantado el embrague un poquito rápida. Un poquito más progresiva. No lo tienes que levantar. Venga, ahora busquemos peatones, tía. Curvo para adelante. A ver tu lado, el mío. Despejado. Venga. Acuérdate de las rayitas estas pequeñitas que ves del carril bus. Que como son pequeñitas, son las entradas y salidas de los parkings. Si yo te pidiera de girar a la derecha, acuérdate que la línea discontinua suele estar al final, ¿vale? A la altura del semáforo, más o menos. Bueno, quito el más o menos, a la altura del semáforo, ¿eh? Sirve un poquito antes, ¿eh? Para que nos dé tiempo a colocarnos, pero al final. Y si esto está lleno, me tengo que comer de frente, ¿no? En plan, si no me puedo traspasar aquí... Claro, porque en el carril bus tenga a lo mejor algún transportista o algo bloqueando el paso, ¿te refieres? Sí. Pues girarías desde aquí. Vale. Pues claro, tú imagínate, por sentido común, que tú vivieras justo girando aquí a la derecha y tuvieras la entrada al parking de tu casa. Es como que no tendría sentido, por haber transportistas aquí cargando y descargando muebles, por poner un ejemplo, que tú tuvieras que irte, yo qué sé, una calle o dos más para abajo y no pudieras entrar en tu casa o en el parking de tu casa. Entonces se consideraría que estás haciendo un rebasamiento. Tendrías un vehículo obstaculizándote el paso, tú no tendrías ninguna culpa. Quien lo hace mal sería él o ella, que te estaría molestando, y tú lo rebasas, lo adelantas, llámalo X y sin problema. Vale. ¿Vale? Porque tú piensas, ¿lo harías porque a ti te da la gana o tendrías una justificación por hacerlo así? Tendría justificación. Ahí estamos, ¿vale? Otra cosa es que no tengas a nadie y tú intentes girarme desde el carril en el que estábamos. Ahí estaría mal, porque para eso tienes el carril bus con línea discontinua, para meterte y girar. Porque si giras desde donde estás, te puede venir un bus
y luego tú giras y accidente, ¿sabes? Toca la marcha, tócate la marcha, tócala. Para asegurarte siempre de arrancar en primera si estamos completamente detenidos. Bueno, esta arrancada ha sido muy buena, no te ha dado ni un tirón. Sí. Buena, buena. Vale, yo voy por aquí, ¿no? Sí, yo como no te he dicho nada, señora muñeco rojo, pasamos nosotros. Línea ancha en el suelo porque es carril bus taxi. Venga, y cuando puedas cambiamos marcha. Pero porque levantas el embrague y luego le das al gas, ¿sabes? Cuando pongas segunda con el embrague a fondo, es primero un poquito de gas y luego te vas soltando el embrague. Como pongas segunda, sueltes un poquito el embrague y luego le des gas, patapom, te pegará el tirón. Es que o me sale bien o no. Bueno, paciencia, esto ya dice la propia palabra, es práctica, ¿eh? Ya. Es pillarle el tranquillo y listo. Venga, izquierda cuando podamos. Giro, acuérdate, en L, buscando el de más de la derecha. Muñeco, ¿lo vas viendo cómo está el muñequito? Sí, pero no hay nada. Vale, buscando el de más de la derecha. Salvo que tú me dijeras, Luis, es que es carril bus taxi, por eso he salido al de al lado, pero no es el caso, ¿eh? Es un carril normal y corriente, por si miras la línea, sí. Finita, ¿eh? Sí, sí. Venga, semáforo verde, damos por si... Pero gas, gas, tú no aflojes, ¿eh? Tú como tienes verde, tú gas, gas. Que cambie a ámbar, ya valoraré si es seguro el detenerme o si es más seguro continuar la marcha. Vale. Y también lo que no queremos es pegar un frenazo y que nos den ya, un golpetazo los de detrás. Cámbiate al carril izquierdo si puedes, María, que vamos a girar izquierda cuando podamos. Y aquí en Montjuïc el primer acondicionamiento está a mano izquierda, en el lado izquierdo, ¿vale? Entonces en esta media luna que se llama acondicionamiento raqueta o rotonda partida, giramos a la izquierda. ¿Ves la línea discontinua del suelo? Me la marca. No viene nadie de enfrente y racarrá. Bueno, ahora giramos cabeza a ver si viene alguien, que tenemos el CEDA. Y ya todo... Sí, porque si sigues bajando para abajo, en vez de un giro a la izquierda, eso es, ahora un poquito pegadita, que lo malo un poquito de Montjuïc es que no están delimitados en algunas zonas, o no están pintados, los carriles. Entonces siempre que no estén pintados, o delimitados los carriles, norma general, me arrimo a la derecha, ¿vale? Y si hubieran coches estacionados, bueno, coche o lo que fuera, un camión, lo que fuera, siempre un metro de separación por si una puerta de repente se abre, ¿vale? Que si no nos suspenderán por derechitis, por ir pegados a la derecha. Y bueno, Montjuïc, si te acuerdas, velocidad máxima 30-35. Que es 30, pero nos dejan llegar hasta 35. Vale, ahora yo querría girar a la izquierda cuando se pueda. Entonces, como hay dos carriles, vamos a colocarnos en el carril de más de la izquierda. Aquí está lo de bordillo amarillo. ¡Ay! Giro del bordillo amarillo. Vale, que bueno, que la pintada del bordillo, más que amarilla, del sol se ha quedado blanca, ¿eh? Pero bueno, sí. Sobre todo es fijarse en una pintada blanca que hay en el bordillo para hacer el giro sin pisar continua. Que es como lo va a hacer la autoescuela Aguiló. Venga, freno, embrague. Y la marchuki. Mira, visualiza la pintada blanca. ¿La ves en el bordillo ahí enfrente? Sí. Giro del bordillo amarillo, que esa pintada antes era... No, no, a ver. Esa pintada que tenemos ahí enfrente, amarillo. Antes era amarilla, ¿eh? De ahí que digamos que es el giro del bordillo intermitente amarillo. Mira, y ahora ya mira al final de la calle. Tú ya mira al final de la calle, que el giro ya está bien hecho. Y carril de más. Al de más de la derecha, sí. Venga, y embrague a fondo y segunda. Es que esto hace unos años era aparcamiento. Por eso sí, ves unas marcas medio borradas, ¿vale? Lo que
que lo quitaron y entonces como hay anchura para que quepan dos turismos, pues son dos carriles, que ahora había presupuesto y los pintaron. Antes se ve que no había money, pero ahora aquí sí que había money para pintar. Segunda salida de la rotonda, despejado, ¿no? Sí. ¿Algún loco por dentro que te la líe parda? Nada. Mira, te ha pedido perdón el chico por meterte un poquito el morro, te ha hecho así. Madre mía, yo le he hecho así. Bro, te has perdonado, no pasa nada. Te perdonamos la vida, te perdonamos la vida. Hoy por ti, mañana por mí. Aunque a nosotros no nos perdonan la vida, ¿eh? A los de autoescuela, a nosotros a la mínima, nos petan, se acuerdan de nuestra familia. Pero bueno, estamos acostumbrados. Venga, peatones entre los arbustos o algo, o nada. Y ahí en la derecha... Tú párate. Con lo que veo que te estás yendo un pelín y te los quedas mirando. Venga, primera. No pasan, pues tiramos millas. Es un gran sitio para pararse, ¿eh? Enfrente de un paso de peatones. Bien por los peatones. Venga, segunda. E ironía, de gente. ¿Qué hacemos, paraos de frente en un paso de peatones? Confundir a la peña. Confundir, ¿sabes? Sobre todo a los de autoescuela. Que vemos un peatón de cara y tenemos la obligación de detener. Claro, claro, claro. Bueno, y los coches normales que tienen carnet también, ¿eh? Deberían de pararse, pero... Ya tú sabes, ya me entiendes. Ya me entiendes. Venga, semáforo verde. Valora que no tengamos nadie pegado detrás por si se pone. Eso es. ¿Ves? Otra vez. Ah, pues frenar un poquito más fuerte. Tienes que intentar frenar un poquito más fuerte. Es que si no meto el frenazo, ¿no? No, pero progresivo, no. Tampoco un racarrá. Pero sí que... un poquito más, ¿sabes? Con más fuerza. Presionar más el pedal de freno. Tú, claro, lo quieres hacer tan suave, tan suave, tan ya, suave, sí. O empezar un poquito antes la frenada. En cuanto ya lo has visto ámbar, ¿sabes? No sé. Aunque yo creo que dándole más fuerte sin que sea en seco, una frenada en seco, lo tienes listo, ¿eh? Ya para frenar bien. Ah, y sobre todo importante, cuando hemos visto a los peatones esos, que están ahí haciendo un poquillo el tonto, digamos, sí. Al mirarlos el coche, se las notaba, se te estaba yendo un poquitín. Entonces tú mira al peatón, pero también vista al frente, ¿vale? Para que el coche no se nos vaya donde miramos. Vale. Que es que ese es un poquito el kit de la cuestión, que donde uno mira es donde van las manos y donde va el coche. Entonces hay que mirar a los peligros, obviamente, pero luego también vista al frente. Venga, ¿ahora en qué se transforma tu carril? En bus. Venga, pues. Y si escuchas motor o miras revoluciones, te está pidiendo. Ay, sí. El coche está un poquillo gaete en primera. Okay. No pasa nada, está acostumbrado. Primera salida de la rotonda. Al final tienes línea discontinua. ¿Puedes meterte o viene un autobús dándolo todo? Pues quitamos intermitente y como estoy en el carril de dentro, he de continuar por dentro. ¿No? Ahora hago la rotonda. No, está borrado, está borrado. No puedo cruzarme. Hago la rotonda sin acelerar, casi, sin acelerar. Sí. Marca derecha. Mira que no venga nadie, pásate al carril derecho. Derecha. Es que están marcando izquierda, tía. Ay, joder. No pasa nada. Y también te ha faltado mirar el espejo este. Me ha agobiado. No pasa nada, sí, lo hemos notado un poquillo. No pasa nada, es normal, ¿vale? Pero has entendido un poquito la idea. Sí. Antes de salir, de dentro, desplazarnos al carril derecho y ya desde la derecha salir. Sí. Y gírame aquí a la derecha. Porque lo que no podíamos hacer era desde dentro, racarrá, cruzarnos. Vale. Aunque los examinadores en esa zona lo permiten, ¿eh? El desde dentro salir. Ahora que María no me escucha, ¿vale? Vale, María, no has escuchado nada, ¿eh? O sea, tú, las rotondas por la derecha, ¿eh? Que es que yo quiero que me hagáis las rotondas por la derecha. Y me salgáis por la derecha. Entonces, si en algún momento no puedo estar en la derecha, doy vuelta y antes de salir, a nuestra derecha. Madre mía, ¿ves? Como esa rotonda no me gusta. Ya, ni a ti, ni a mí, yo creo que ni a los examinadores, esa rotonda no le gusta a nadie. Madre mía. Mira qué pasa en esa rotonda, habían quitado los pivotes azules, si te has fijado. Y yo iba a hacer el stop, que me has dicho que estaba borrado. Está borrado, sí. Es que ¿sabes qué pasa? Esa rotonda tiene pivotes azules normalmente. Sí. ¿Y qué ocurre? Cuando hacen algún evento, los quitan, ¿sabes? Y luego cuando acaba el evento, los vuelven a poner. O sea que es un poquito una rotonda de quita y pon, ¿sabes?
que cuando les interesa la ponen y cuando les interesa la quitan. Gírame izquierda cuando puedas. A tu otra izquierda, a tu otra izquierda. Ay, no pasa nada. Tu mira interior lado. Ay. Giro del grec. No pisar línea. Continua. Es verdad, ¿cómo era esto? No me acuerdo. Sí, bueno, y aunque no te acuerdes, aunque no, tú mira en el suelo. ¿Qué línea ves? Aquella. ¿Ves esa línea continua? Sí. Entonces, ¿por dónde girarás? ¿Por el lado izquierdo de la línea o por el lado derecho? ¿Tú qué dirías? ¿Te colocarás ahí a la izquierda o lo harás por aquí a la derecha? Por aquí, ¿no? Por aquí a la derecha, claro, claro. Tú, en teoría, entre comillas, no puedes circular por la izquierda de una línea continua, porque si la vía es de doble sentido, vale, ¿no? Pero estaríamos en sentido contrario. Pero, ay, que yo tengo rojo. Dime, dime. Vale, claro. Te iba a decir, pero claro, no podemos circular si le pone a el verde y a mi rojo. Sí, no, pero y luego nos dará paso y pasaremos dos vehículos, ¿eh? A la vez. Si viene alguien por aquí, haremos los dos tiqui, tiqui, tiqui. ¿Ah, sí? Los de aquí se irán para la derecha, para arriba, y tú, ¿vale? Ah. Lo que tú con cuidadín de no pisar la línea, ni tampoco al hacer así a la derecha, de chocarte, claro, de comerte con los que vengan por aquí por la derecha. Que no es fácil el giro este, ¿eh? No es fácil. Mira, si quieres ponte embrague primero, que no creo que le quede mucho. Y tendrás que hacerlo rugir, el embrague, vale, con el freno, que estamos en un poquito de subida. Se levanta. Ahora sí, ¿no? Y luego allí giro. Sí. Venga, tú hazlo rugir con el freno. Ole, muy bien, muy bien. Okay. Ven, así, tal cual. Mira mi espejo si quieres, para ver que no te choques con nadie de los de aquí. Ya está. Ahí. De ole. 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 Perfecto. ¿Está bien o no? Sí. Perfecto. Venga, ahora busca peatones a ver si hay alguien. No. Nada. Mira, lo mismo, tu lado despejado, el mío. También. Vale. Mira, ahora en esta primera calle no. En la siguiente me giras a la izquierda. Vale. Vale, esta primera calle no. No por nada, porque no tiene salida. Si tú ahora giras la cabeza y miras la calle, verás que al final está cortada. No tiene salida. Uy. Te falta un poquito de gas, tía. Ah, sí. Vale. Entonces, ahora sí, izquierda. ¿Algún peatón en tu lado o en el mío? ¿Algún vehículo de enfrente? No. ¿Algún peatón al girar cuando giras? No. Vale. ¿Soy pesado? No. Ah. Te estoy escuchando. Vale. Gracias. Lo que pasa es que no quería que me malara el coche. Bien, no, que lo está haciendo bien, Lo que pasa es que yo rayo un poco, soy un poco pesaete. Mira, tú sigue. Esta línea no, esta línea es de peatones. Morro. Ya. Morro al final del paso de peatones. Me va para adelante, ¿lo has visto? Ah, tranqui, lo ha hecho bien. Venga, tócate la marcha. Venga, ¿ves algo? Segunda detención. Segunda. Y curo para adelante, tía. Vale, stop, ya. Yo creo que a través del hueco entre el edificio y los containers ves. Sí. Y si no, a malas, espejo de enfrente. Ok, no hay nadie. Voilà, pues tú dirás. Cuando tú digas, nos largamos. Vale, peatones, analiza mi lado, el tuyo. Y a la izquierda cuando puedas. Mira, yo de ti, como el container te quita visibilidad, freno, embrague y el intermitente así. Eso es, avisas de que vas. Y primera en. Ay, mira. Los de la derecha que tienen. Un cedo. Vale. ¿Algún peatón de tu lado corriendo? No, el niño, ¿no? Claro. Vale. Es que escuchaba yo algo, era un niño con una minimoto de juguete. Gris. Okay. Aquí está el stop del otro día, ¿no? ¿Ah? Por aquí está el stop del otro día. Pero más bien tirando para atrás, ¿eh? Ah, vale. Pero más tirando para atrás. ¿Los de la derecha que tienen? Un cedo. Ay, entonces me acuérdate, ¿eh? Cuando pases por intersecciones, izquierda cuando puedas. Si te ven de la derecha, valorar qué tienen. ¿Qué tienen? Un cedo. Vale. Y si también algún giro lo vieras muy cerrado, primera en movimiento, ¿eh? Lo has hecho bien, este, lo has hecho bien, ¿eh? Yo por recordar cositas. Venga, derecha cuando puedas, tía. Ojo que la furgoneta te tapa señales importantes. Un cedo. Vale, pues antes del paso de peatones, venga, primera en. Un
suelta freno para no parar, suelta freno, venga, busca el puntito del embrague que no se te pare. Ahí, ahora estamos con mitad de embrague. Si quieres frenar, húndelo un poquitín si quieres frenar. Y va jugando, subiendo y bajando embrague. Y mira dónde cedes y dónde vas, dónde cedes y dónde vas. Por aquí, sí. Pero ahí tenía otro ceda, ¿no? Muy bien, tía, muy bien. Porque tenía un ceda en el suelo, ¿no? Sí, pero ¿sabes para qué era el ceda? Para que los que te venían de enfrente, si bajan por dónde, tú, vale, ¿sabes? Vale. Lo has hecho bien, lo has hecho bien. Okay. Venga, ahora busca señales. ¿Qué tienes? Bien. Venga, no sé, un pimiento, ¿no? Despacio, 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 casi parada. Y ahora valoras si te paras. Bien, te venía el chico del patinete. Bien. Ahí vino. Bien, pues bien, 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 bien. Tú mira dónde cedes, dónde vas. Uy, un poquito más despacito el embrague al levantarlo. Que eso te dará el tironcito. Bueno, el embrague es nuestro mejor amigo o no, o nuestro mayor enemigo. Venga, freno embrague, pone 10 por hora, primera en. Y además también todo lo que sea, tía, subirte encima de la acera en. Que rima, ¿vale? Tócate. Si me subo a la acera, gírame aquí a la derecha. Primero. Si me subo a la acera, primera. Y esto es calle residencial, con mucho cuidadín por si te cruzara. O sea, ¿no tendría que haber subido a segunda? Sí, bien. Y al llegar a mitad de calle, que ponía lo de 10 por hora, estaba la pequeña rampita, ahí primera, que es lo que has hecho. Lo has hecho bien. Vale, ¿por aquí pasó? Si no, párate, si no, pilla freno embrague. Pilla freno embrague, vaya a ser que se muevan un poquito para un lado y merendemos gratis. ¿Qué llevan? Fresas, ¿no? Fresas, oye, pues de merienda tampoco está mal. Venga, ahora suelta freno ya con cuidadín. Eso, te puedes separar. Si miras mi espejo, te puedes separar un poquito del chico. Y sabes, como estaban con el carrito ese, me daba miedo que tirara un poquito para atrás. Era más seguro detenerse. Tú cuando ves una situación así, te detienes hasta que lo veas claro. Ay, mierda, ¿qué pasó? Mira, te explico, pilla freno embrague. Esta siempre os la coméis, ¿eh? Esta no te agobies, siempre os la coméis. Mírame la señal aquella de enfrente. Es verdad, y mira que estuvimos ayer. Tranquila, venga, pues tú señaliza. Pero como no conducía yo. Bueno, venga, ahora búscate el puntito del embrague. Venga, ahora ve girando, ve girando. Hostia, Spiderman, este hombre. Dios, hostia. Hostia. El Spiderman catalán, tú. Me iba recto, yo, ¿verdad? ¿Eh? Me iba recto. Tú ibas, bueno, ibas recta para allí, sí, pero no se podía, ¿vale? Porque ponía circulación prohibida. Es que me he quedado mirándole Spiderman, tú. Joder, el hombre ese, cómo estaba ahí colgado. Y entonces, claro, recto. Cuidado, cuidado, mira, 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 mira. Recto ponía circulación prohibida, excepto servicios, bicicletas y parking. Vale, ¿sabes por qué te ha pasado esto? Porque subida. Ay, no. ¿Vale? El cambio a 3.000, 2.500, ¿vale? Has cambiado como en llano, ¿sabes? Respira, no te agobies. Nunca había pasado tanto. Bueno, hay una primera vez para todo, se dice, en esta vida. Oye, alguna vez tenía que pasarnos una caladita así guapa. Mira, no, no te agobies, no te agobies. Venga, tú con el puntito, mira dónde cedes, dónde vas. Y no te agobies, tía, que esto nos ha pasado a todos. No te agobies. Yo me tenía la furgoneta súper pegada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Daños colaterales, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho fatal? No sé ni qué he hecho. Nada, nada, tranquila, tranquila. Estamos aprendiendo. Tú tranquila. ¿Qué he hecho? Eso, cambiar sin estar a las revoluciones adecuadas. Derecha. Esto es lo que hemos hecho antes. Venga, freno, embrague. Que lo quería yo repetir. Ay, pero primera en. Movimiento. Ay, es que estoy despistada. No, tranqui, tranqui, tranqui. Pues nada, tú intenta concentrarte. Haz un reset. Tía, tú como si fueras un ordenador. Botón de reset. Mira, el CEDA que tú me decías tenía un CEDA. ¿Ves la línea continua del suelo? Tú para aquí. Es que no puedes ir para allí. Y el CEDA es para los de enfrente. Si bajan, vale. ¿Lo entiendes mejor ahora? Sí. Es que te lo quería volver a enseñar para que te quedara más clara la situación. ¿Bien, seguro? Yes. ¿Sí? ¿Yes? Venga. A ver. Señora, que tenemos acera en los dos lados de la vía. ¡Jolín! ¿Entonces qué me ha pasado? A ver, explícame. Izquierda cuando puedas. Vale. Espera, ahora te lo explico, ¿vale? Que es que si no te voy a despistar. Sí, sí, sí. Ahora te lo explicaré, ¿vale? Venga, tenemos CEDA. Cabeza, ¿dónde cedo? ¿Dónde voy? ¿Dónde cedo? ¿Dónde voy? ¿Vale? Okay. Sí, tía, la vía hacía un poquito de subida. Vale. Has cambiado como en llano a 2000. Tenía que ser acelerón a 3000. Okay. ¿Vale? Pero es que izquierda. Ibas muy paradita, ibas muy, muy parada. Yo creo que no llegabas ni a las 2000 revoluciones, tía. Vale. Y aparte, ¿sabes también qué más? Cuando has cambiado, el juego de pies es como que levantabas el embrague muy despacio, muy despacio. Entonces, estabas casi parada. Y al levantar el embrague en segunda, casi parada,
pues hemos hecho el caballo loco. ¿Verdad? Y pom, 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 ¿sabes? No pasa nada, si mola, es divertido. Sí. Venga, mira señales. Freno grave, primera en, o bueno, o sin movimiento, que la señora... Sí, señora, no, es que el paso está un poquito más para arriba, pero la perdonamos. La perdonamos. Vale, ahora ojo que te vienen de la derecha y no hay señales. Prioridad a la derecha. Sí. Ves jugando con el embrague y ves valorando. Puedes pasar, ¿no? Sí. No te viene nadie. Hostia, han detenido a uno ahí. ¿Qué dices? Sí, sí, le están poniendo las esposas. ¿Qué dices? Sí, 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 te lo juro, te lo juro. Mira, toda la policía que hay detrás. Te lo juro. Va para Chirona. Estaba así. Venga, y embrague no segunda. Pues sí, sí, sí. Sí, sí. Ya te lo digo yo. Vale, busquemos peatones, no nos desconcentremos. No. Que están sucediendo muchas cosas. Sí. Hostia, como dice ese del TikTok, están pasando cosas. Gerard Romero, creo que es, el de Gigantes, no, no, creo, no. Creo. Vale, ¿algún peatón escondido o algo? ¿O nada? ¿Nada? Pues si no, freno embrague, 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 embrague. Ahí, bien. Venga, y primera. Venga, ahí. Joder, las palomas, tío. Buah, bienvenida al club, ¿eh? Yo también, ¿eh? Yo soy el presidente, ¿eh? Del club de que no me molan las palomas. Te hago vicepresidenta. Te nombro vicepresidenta. Es que son bichos feos, ¿eh? Asquerosos. No, sí, sí. Pero bueno, no queremos matar a ninguna, ¿eh? Tampoco. Vale, ahora ojo, paso de peatones. No se ve una mierda, ¿eh? Venga, freno, embrague y recto. Y continuaremos todo recto, vale, recto, sí, recto. Vale. Primera en. Muy bien. Sí, venga, con cuidadín con este que está saliendo. Me tendría que haber puesto ahí si no estuviera este, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, con este no has podido colocarte tampoco mejor. Vale, encárate para irte. Y busca peatones, tu lado, el mío. No. Y los de la derecha tienen un. Ah, un stop. Vale, cuida la pareja, el amor, no lo rompamos. Que ya se rompe solo, ¿eh? Okay. Venga. Y derecha cuando puedas. Aquí está prohibido ver la señal roja. ¿A la izquierda? Sí. Pues izquierda, mierda, pasas tú. Y derecha, ¿eh? Giramos derecha, preferencia tuya. Gira, 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 gira. Un poquito de gas, un poquito de gas. Y a la izquierda, María. Vale, cedan subida. Dejo acelerar, embrague a fondo, primera. Primera. Sin freno, sin freno. Busca el puntito, busca el puntito. Ahora es jugar, ¿vale? Baja un milímetro el embrague, un milímetro, y se te frenará. Y va jugando. Si quieres frenar, va. No hace falta freno, ¿eh? Es solo embrague, ¿eh? Aquí no. Muy bien, muy bien. Y ves yendo despacito, despacito. Muy bien, muy bien. Ole, ole, tía. Venga, que lo estás haciendo muy bien. Venga, que lo estás haciendo muy bien. Venga, que lo estás haciendo muy bien. Venga, ole tú. Toma. Ole. Toma, el juego del embrague. Toma, nos hemos pasado el juego. Ole, ole, nos lo hemos pasado. Venga, ponme otro juego, que este ya me lo he pasado. Vale, no, has hecho muy bien lo del jueguecito ese del embrague. Que en la subida, la clave es esa. En primera, el embrague es subirlo, el coche tira. Y si lo bajo, se me frena. Y así el coche va piqui, 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 saliendo poquito a poquito. Y demostramos mucho dominio del embrague porque lo hacemos casi sin parar. Vale. O sin parar directamente, ¿vale? También te digo, si estás con el jueguecito ese y no paran de venir coches, oye, tampoco vamos a estar ahí media hora piqui, 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 piqui. Nos paramos, vale. ¿Vale? Al final te paras. Que si viene gente, en el CEDA está justificado el detenerse, ¿vale? Semáforo verde, ¿no? Sí. Lo que por se pone ámbar. Venga, y nos vamos a la izquierda, ¿vale? Cuando puedas, izquierda. El CEDA que tienes aquí es por si te viene alguien de arriba. Como no viene nadie, desde tu carril, desde aquí, y de una, con el pie en el freno, para la bajada. Para que no se te embalean en la bajada. ¿Bien el giro? Sí. Si hubiera venido alguien de allá arribota, como teníamos el CEDA, vale. Pasarían ellos primero, ¿vale? Y había una continua, ¿no? Había una con... ¿El giro? Sí, que era para los de enfrente, si pero... hay peatones, detenerse. Ah, vale. Creo que es la continua que me hablas tú, era una continua tipo esto. Sí, vale. Del paso de peatones. Tú tenías tu continua en tu lado, por si venían peatones pararte, y ellos tenían en su lado continua también para pararse. Vale. Y derecha. Creo que te refieres a eso, ¿eh? Sí, sí, creo. Sí, sí, sí.
Vale, giro cerrado antes del paso, freno, embrague, casi parándote, casi parándote. Venga, y ahora con el puntito de embrague. ¿Algún peatón en mi lado? No. Vale. Ahora decide qué prefieres reventar, ¿eh? ¿Si línea o retrovisor? La línea, pero... Ah, vale, vale. Pues me ha asustado, digo. Te lo estás pensando mucho, ¿eh? Venga, bien, bien. No, te lo digo porque este carril es estrecho. No, sí, sí. Gas, 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 con gas, con gas, con gas. ¿Ves? Te faltaba ahora en un poquito de gas. Venga, ojo este paso de peatones que me han cateado muchos alumnos porque venía un peatón y no lo hemos visto. No hay ninguno. Vale. Que es que la visibilidad no era muy buena, que dijéramos. Ya, ya. ¿Vale? Buah, y aquí también suspendéis, que da gusto. Ven un poquito a tu lado, un poquito a tu lado. Vale, guay esto, ¿no? Teníamos la pista de la rayita de detención en el suelo. Que te acuerdas, ¿no? Que esto era por la entrada y la salida de los de la limpieza. Sí. Vale, guay. Y nos iremos todo recto, ¿vale? Continuaremos todo de frente. Y bueno, como aquí todo de frente... Ah, mira, verde. Venga, soltamos freno, me apunto de embrague gas. Como tienes verde, preferencia tuya, ¿eh? Caña, segunda... Y aquí me pongo por... A tu lado, a tu lado, a tu lado, a tu lado. Mira el suelo, las líneas. Discontinúa todo, discontinúa todo. Tú pegadita a tu lado. Venga, y segunda si puedes. Venga, busca peatones, a ver si hay alguien. Nada. De freno, que es que con la furgoneta esa nos quita mucha visibilidad, la verdad. Vale. Venga, y tú a por la línea. Si no quieres que te suspendan por derechitis, por ir muy pegada a la derecha, tú a por tu línea. Venga, peatones. Nada, ¿no? Venga, y al final de esta calle giramos a la derecha. Vale. Que ahora de un carril se va a transformar, como no habrán más coches estacionados, se transforma en dos. Entonces miro, señalizo. Cuando gires aquí a la derecha, dirección zona franca, ronda, litoral. No, toca la marcha, toca la marcha. Uy, tócala, tócala. Siempre se me olvida el de verdad. Tranquila, pues tú cuando te medio pares, tú palpa la marcha, tú tócala. Si la notas abajo, estás en marcha par, ¿vale? Vale. Si la notas arriba, estás en marcha impar. Vale. Vale, segunda, si puedes. Y si has mirado el suelo, vas bien, ¿eh? Zona franca, ronda litoral. ¿Qué vamos a hacer eso, eh? La incorporación a la ronda litoral. Venga, tercera, que vamos a 2000. Entonces, esta incorporación, el tramo de aceleración es largo. Podremos llegar en tercera. Vale. Tendremos que analizar que desde ya, si miramos a lo lejos, podemos ir viendo que la circulación está fluida. Sí. Entonces, yo intentaría, como esa gente va máximo a 80... darle caña, si puedo, con los de delante, ¿eh? Si delante lo tengo despejado, para igualarme a su velocidad. Así me será más fácil el incorporarme. Si la cosa estuviera más saturada, entonces no, tendría que aflojar. Y venga, tu espejo interior, frente. ¿Cuándo te vas a meter? ¿Después o antes que el bus? Después, ¿no? Después. Pues frena un poquito, frena un poquito, frena un poquito. ¡Ay, Dios, qué miedo! Por eso, ¿eh? Hay que calcular muy bien, ¿vale? La gente que viene por aquí... A ver dónde yo meterme, ¿vale? Si delante o detrás. Y cuarta, si puedes. Es verdad que van muy rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues eso es lo que te decía. La gente aquí a lo mejor va a 80, ¿sabes? Entonces van rapiditos. Venga, ya 2000, si puedes. Quinta. Ahí. Y si no lo viéramos claro, ¿eh? Si no viéramos claro el meternos, sobre todo tendríamos que ir reduciendo y detenernos al principio del carril de aceleración. Nunca al final, ¿vale? Entonces, gente, si os ha gustado el vídeo, dejándonos un like, que volvemos para casa ya, ¿vale? Cualquier duda, escribirán en los comentarios. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal. Y con gas, María. Sí, vale.